No, no lo puedo creer. Estamos deshidratados. La vida se nos está bajando poco a poco. Ocupo agua. Ya sé. Una tienda. Eso es bastante bueno en ocasiones, ya que así nos salvamos de perder tanta vida, tanta energía, tantas calorías. No sé si así se le llama. Hace poquito estaba viendo un programa de supervivencia y todo eso. Bienvenidos, amigos, al episodio número 17 de Zombies. Y vamos a comenzar con esto. Por aquí les va a estar apareciendo. Como aún no se ha suscrito, ahora mismo dale el botoncito suscribirse y activa las notificaciones en la campanita. Te va a aparecer algo así y listo, ya estás suscrito. Y con las notificaciones activadas tienes que darle a todas para que te llegue todos los videos. Y listo, amigos, así de fácil ya vas a estar suscrito. Y empecemos con esto. Zombies, ningún video de retos y comencemos con esto. A ver, los presos siguen por aquí, siguen rondando, quieren comerme. Me dicen, no manches, Edgar, ¿por qué te metiste aquí? Yo sé, amigos, ya me habían dicho anteriormente, Edgar, métete a la prisión, ve a investigar qué novedades hay por ahí. A lo que ahorita estoy viendo, solamente hay muchos zombies. Hay zombies normales que se metieron por la parte de afuera. Hay los reos que estaban aquí, también se convirtieron en zombies, lamentablemente. Entonces, todo esto se ha volvido una catástrofe. Por aquí no puedo pasar. Y por cierto, como pueden ver, esta camioneta se ve un poquito extraña, ¿verdad? Pero ahorita se las voy a mostrar. Es una camioneta que es capaz de entrar al mar, al río, a los lagos, a donde sea, y poder llevar personas que disparen con la metralleta. Así que vamos a sacarle el mejor potencial. No sé si por aquí puedo pasar. Creo que no, miren, voy a tener que regresarme, lamentablemente vamos a dar la vuelta. Pero como vieron, estoy investigando, estoy viendo qué posibilidades hay aquí de quedarse, de construir refugios, de traer personas. Pero hay bastantes zombies, eso puede que sea un poquito difícil para los sobrevivientes que trae yo. Puede que se les haga un poco complicado sobrevivir ante tantos zombies. Entonces por eso es muy importante tener una zona segura, zona donde no pueda entrar nadie, que todo esté tranquilo, que sepas que vas a llegar y todavía estén tus refugiados aquí. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos armar el día de hoy. Pero antes de esto quiero entrar por aquí. ¡Cuidado! Vamos a entrar por aquí, vamos a verificar que todo esté correcto. A ver si no encontramos algún tipo de camión o algo que nos funcione bastante bien. Aunque creo que por aquí debería de haber un camión. No me abren, miren, ahí va un reo. De hecho, si le disparamos aquí, eso va a explotar. Ok. Bueno, nos vamos a retirar porque vamos a hacer... Ok. Vamos a hacer cosas importantes. ¡Cuidado, zombies! ¡Cuidado! No puede ser, amigos. ¡Vean eso! Recuerden, esto simplemente es un videojuego con mods. No es nada... No es nada pegado a la vida real porque luego... ¡No manches, Edgar! Ya sé cómo sobrevivir ante un apocalipsis zombies. No, amigos, tranquilos. Igual que una película, pura acción. Aquí vamos a ver el día de hoy. Ahora, a lo que me dijo, como les comentaba anteriormente, es acalar este vehículo. Creo que se les llama anfibios. Creo que, si no me equivoco, si me estoy equivocando, una disculpa. Y déjenme aquí en los comentarios cómo es que se les conoce a los... No alcanzo. Oh, sí, perfecto. A los autos que son compatibles con la tierra y el agua. Creo que así se les llama. Creo que sí. Si no, aquí igual les voy a poner un texto. Vamos, quiero probarlo en la parte de este lago por esta zona. Vamos a ver si podemos llegar. Y sirve que de una vez vamos por los refugiados. Porque me dijeron, oye, Edgar, haz las dos cosas. Ve a buscar refugiados y aparte busca refugios, recursos, helicópteros, autos, lo que sea. Miren, esta camioneta, no tengan miedo, cómprenla y de repente nomás písenle y voilà. Así de fácil, amigos, así de sencillo es esto y nos va a funcionar bastante bien. ¿Para qué? Para poder llevar a dos personas, una por la parte de atrás por si nos quieren bajar del vehículo en tipo lanchas. Aunque eso no lo he visto porque últimamente en toda la serie nunca me había metido al mar. Y eso es importante, es algo nuevo esto, que nos estemos metiendo a verificar que un auto sea compatible con el agua. Y eso está súper genial. Pero ahora vamos a ir contra los Meriwether. De ahí me voy a pasar por los refugiados y vamos a ir a buscar un refugio súper especial. Vamos a ver si es cierto que se encuentra ahí. Y a ver
qué novedades nos encontramos en esa zona. Y recuerden, amigos, si no están suscritos, suscríbanse, pero lo más importante, activen la campanita como al inicio del video para que no se pierdan ningún video. YouTube ya no está notificando si no lo tienes así, así que por favor, activa la campanita. Últimamente he visto muy poquito apoyo, esperemos que se acomode esto, que lo arregle YouTube, pero por mientras suscríbanse. Miren, desde aquí los alcanzo a ver y vamos con esto en 3, 2, 1. Vamos, 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 vamos. Excelente, excelente. No puedo observar correctamente cuántos quedan, pero perfecto, perfecto. Vienen zombies, vienen zombies. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Salen volando! Miren esto, wow. Viene otro. No creí que fuera tan potente esta arma, pero al parecer sí. También he visto comentarios que me han pedido Far Cry 5. Far Cry 5. Creo que sí se pronuncia, la verdad, no estoy muy familiarizado con el videojuego, pero voy a ver el nombre, voy a verlo bien y ya luego les comento. Como les comento, nuevamente, literal. ¡Oh! ¡No prende! ¡Oh! ¡No manches! Ya me había asustado, dije, no puede ser, la he conseguido y ya se descompuso. Como les comento, otra vez, por tres, que me habían dicho, oye, Edgar, trae ese juego, está muy padre, es muy tipo estilo americano. ¡Oh, wow! Nos dieron esta herramienta, miren. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a subirnos y vamos a pasar a retirarnos ya de esa zona. Este vehículo lo tengo que guardar, súper importante que no se me vaya a olvidar. Miren, aquí están unas casitas de campaña. Tal vez aquí estaban acampando los de Mediwither por esta zona. Ahí están los del carro rojo. Miren, son unos loquillos para manejar esa gente. Y se han de preguntar, oye, Edgar, en medio del apocalipsis zombie, ¿existe el tren? No, amigos, no lo he visto. De hecho, ese sería un muy, muy buen dato a investigar. Pero no, no lo he visto. No, 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 no. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Oh! Lo veo, lo veo, lo veo. La mitad, no, no, la mitad de la vida. Cuarto de vida, cuarto. ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¿Quién? ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Perfecto, perfecto. Amigos, esto cada vez se pone más difícil. Estás deshidratado. Perfecto, vamos a inventario. Agua limpia no tengo, no puede ser. A ver, vamos a ver si podemos. No, no puedo crear agua, rápido, rápido. Tenemos que hacer esto. He acabado con los del camión rojo. Vamos, vamos, tenemos otro Mediwither. Pero antes de eso, vamos a ir a recolectar agua por esta zona. Vamos, no importa, este camión, bueno, esta camioneta puede con todo, aparte de que es 4x4, nos sirve para meternos al agua. Así que, si no, 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 oh, perfecto. Que si nos estancamos o nos vamos de más al agua, no sucede nada. Eso es excelente. No sé si esta agua sea bebible, porque aquí estoy viendo pescados. Nunca había visto esto. ¿What? Esto nunca. Esto ya lo habían visto ustedes. Si es así, déjame en los comentarios. No, 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 ocupo agua, ocupo agua. Se me está bajando la vida. A ver, creo que esta agua no es potable. No puede ser. Estás deshidratado, Edgar, dice ahí. Campamento, no, 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 no. No, no tengo tampoco. A ver, ¿qué necesito? No puede ser, amigos, no puede ser. Bueno, se me está subiendo la vida. Uy, agua limpia, no puedo, no puedo. No tengo nada, no. Molotor, tienda. A ver, mesa de trabajo, no. Dice que necesito un WOT. ¿Qué es un WOT? A ver, creo que tengo que ir a vencer a los Mediwither para así conseguir un poquito más de recursos. Ya se me fueron, ya se me fueron. No puede ser, amigos, no. No, no lo puedo creer, estamos deshidratados. La vida se nos está bajando poco a poco, ocupo agua. Ya sé, una tienda. Eso es bastante bueno en ocasiones, ya casi nos salvamos de perder tanta vida, tanta energía, tantas calorías, no sé si así se le llama. Hace poquito estaba viendo un programa de supervivencia y todo eso. Decía que te puedes beber pues la orina, pero aquí no se puede, no podemos salvarnos con eso. Entonces hay que ser inteligentes, agarrar ketchup aquí totalmente gratis de estas tiendas, al cabo no sea el señor. Vamos, vamos, por favor, dame un agua, dame, oh. Perfecto, amigos, perfecto. Hemos tomado agua, todo regresó a la normalidad. Cuidado aquí con los zombies, va a haber muchos de seguro. Uno, perfecto. Siguiente. Vamos, vamos, acabamos con ello, acabamos con ello.
Vámonos. Ahora sí, hay que correr de aquí. Y se han de preguntar, ¿no? ¿Le está saliendo humo? No, perfecto. Esos puntos rojos que están ahí, creo que... ¿No avanza? ¡No! ¡No, no puede ser! ¡Ah, perfecto, perfecto! Dije, amigos, ya se descompuso esta camioneta. Como les comentaba, estos puntos rojos se quedaron como crasheados ahí. Aunque, por cierto, ¡oh, sí es cierto! Los zombies me dan recursos, no recordaba eso. Wow, esto se ve muy feo, muy gráfico. Aquí juntamos otro recurso. Llevamos la cantidad de 4 recursos. Llevamos 5 recursos hasta el momento. Y vamos, siguiente. Tenemos la hermosa cantidad de 6 recursos. Vamos a acabar con estos zombies porque a veces los zombies son los que más recursos tienen. Perfecto, excelente, muy bien. Aunque no sé por qué no están corriendo los zombies. Están como en un tipo trance, no se están moviendo para nada. Aquí agarramos más recursos. Y creo que ya tengo para una fogata, vamos a investigarlo. Inventario, campamento. No puedo, amigos, no puedo. Dice que me falta un wood. No sé qué sea wood. ¿Qué será wood? Un recurso. No. A ver. Esa gente la veo como muy normal. ¿Sí serán zombies o no? Miren esto. Lo veo muy tranquilo caminando normalmente. Pero bueno, está. Vamos a retirarnos mejor de aquí. Y vamos a ir a ver los sobrevivientes que quedan. Para ayudarlos y al menos traernos 2. Les digo, los zombies están como un poquito más tranquilos. Están como calmados. No sé muy bien qué vaya a suceder. Esto a veces es malo. No sé si han visto películas, pero cuando todo está muy tranquilo, de repente ¡pum! ¡Pam! Pasa todo lo malo, empieza a suceder cosas feas. Espero que no sea la ocasión. Tenemos 600 metros. ¡Oh! ¿What? Tenemos 600, 500 metros a punto de llegar al destino final donde está ubicado estas personas, estos sobrevivientes fuertes, gente que supo luchar ante los zombies y acabar con ellos y poder sobrevivir. Ya llegué. Uy, son un montón. Son 6 en total. Perfecto. Entonces, aquí tendré que ir por algo que es un camión o si no tendré que buscar uno ahorita. Pero primero hay que todos se vengan conmigo porque... ¡Uy! Tienes el número máximo de... ¿cómo se llama? Guardaespaldas, guardias... ya llegamos al límite de lo que se puede. Perfecto. A ver, aquí lo que podemos hacer y es súper necesario... Irnos un poquito despacito, que nos venga siguiendo nuestro compañero... Y conseguir un camión, guardar este y dejarlo por ahí. A ver... Creo que lo vamos a dejar por aquí, miren, voy a dejarlo por aquí. Y ahorita voy por mi camión, así que espérenme. Listos, y ahora sí, amigos, hay que retirarnos de aquí. Pero yo sé que les dije que iba a investigar casas. Bueno, íbamos a ir a ver un refugio, pero creo que no. Lo vamos a dejar para el episodio del día viernes, para que estén atentos. Vengan a verlo y recuerden, activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Ninguno, les lleguen todos los días. Igual de mi secundario canal, si no se han suscrito, suscríbanse. Estoy subiendo contenido de Forza Horizon 3, tuneando vehículos de alta gama, vehículos premium. Así que ya saben. Ok. ¿Qué pasó por aquí? Ok. Como les comentaba, me voy a ocultar a lo que es en el mar o bueno, en este lago, en el medio, para que no me pueda tocar ningún zombie. Esa camioneta roja nos venía siguiendo, algo por el estilo, creo que no. Y sí, amigos, este vehículo es también para agua y tierra, es anfibio. Creo que así se le llama, creo que sí. Y miren, nos vamos a quedar por aquí. Mary Wheeler cerquitas, pero lo vamos a dejar para el próximo video. Sí, miren, me voy a quedar por aquí. Amigos, miren, nos vamos a ocultar aquí para que no llegue nadie, nadie nos pueda sacar. Y espero que les haya gustado mucho este video, no olviden compartirlo, darle like, suscribirse a nuevos en este canal, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.